Thank you.
estaba bien feo. Oh. ¿Tiene mucho que empezar? Uy. Sí, como... van en el segundo tiempo. Pero hay tantos mosquitos, me estaba tratando de poner... Ve. No, no inventes. ¿Te pusiste antibacterial? Me estoy tratando de poner para la comezón porque me está ardiendo toda la pierna. Literalmente me acaban de morder las dos piernas hace un minuto. Y ya las tengo llenas de... me estaba tratando de poner... sí, por favor, pero me dejé liquidito. ¿Integrantes en el equipo? Sí, creo que tenemos como dos. Nice. Creo que John se acaba de levantar. Se siente mal, dice que le traigas un paracetamol o algo. Uy, déjame checar. Porque dice que le estaba doliendo el cuello o algo así. Me vino a preguntar hace un ratito. ¿Ya se vacunó? ¿Se vacunó? Ya se vacunó. ¿Mane? Él ya se vacunó desde hace un rato. ¿Sí? Ah, ok. Ay, que todo el mundo ha andado súper mal. No manches. ¿Y Sara? ¡Voy al baño! Y esta cosita no está saliendo. ¿Lo detienes? Sí, sí, yo. ¿Por qué te pones gel antibacterial para que no se te acerquen al menos? No traigo. No lo empaqué. ¿Se te pegaron muy rápido? No estaba aquí sentada por más de 20 minutos. Tengo esta que es como tipo paracetamol, igual es para dolor. Ok, ahorita se la leo. Uy, esto sí que huele a eso. Oh, voy a vomitar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué no me habían gritado que íbamos ganando? Ni siquiera me había dado cuenta. ¿Te vienes de este lado? ¿Eh? ¿Te vienes de este lado? ¿Eh? ¿Te vienes de este lado? ¿Qué ven? Están los mosquitos de todo lo que ven. Ay, qué bueno. Digo, no, qué bueno que te traigo. Nada, nada. No, te traes pantalón cerrado. No, por Dios, lo que casi todo el mundo le dio. Que me diga que cómo nos estaba muriendo. Sí, es en serio, la neta. En mi trabajo no fueron un montón el viernes. Ya sé porque el otro día me rasqué y ven. Así que... ya no tengo que tener que sacar.
hace después de tanto tiempo con los videos? Todos los tienen YouTube. Oh, ok, ok. A veces lo veo viendo videos de 4 o 5 años. No. Oh, todavía traen las camisetas rojas de los... ¿Ustedes sí recuerdan las camisetas? Las rojas que tenían un tiburón tomando un cigarro que sea Gamble's Waters o algo así. Yo recuerdo nada más unos que tenían que eran de este lugar, ¿cómo se llamaba? Beer Night. Ah, del Beer Night. Yes. Fue un 2. Fueron 2 puntos. Como un año, no sé. ¿Quién les diseñó el logo de esta camisa? Richard, lo tengo que decir. ¿El logo? Ajá. ¿Qué lo inspiró? Es una expresión, porque en México es referencia al dinero que nos hace. Ah, ok. Tiene sentido, tiene sentido. Pero está bien cute la nubecita. Grabando con una mano y con la otra haciendo. Ay, no manches. Yo sí me traía una vez la salud. Ay, chiquita, mi vida. Oh, era chiquita, güey. Yo nada más quiero el dedo de esponja que dicen. Oh, casi. Vamos. ¡Woo! ¿Tu esposa trabaja en el tiempo?
Ellos no trabajan para la unidad deportiva. Ellos nada más cobran por ser registrados. Genial, está genial. ¿Cómo es eso posible? Aquí tenemos las 4 temporadas en Netflix. Pero en serio el nuevo episodio está muy, muy genial, me encantó. Se me hizo muy chistoso porque... ¿Quién? Episodio, no le estoy diciendo ningún spoiler. Pero ibas a decir lo que se trata, ¿no? No, dije que iba a decir algo de un personaje que en este episodio le dicen a Rick, le dicen Richard por alguna razón. Pues es que es Richard. Por eso es Rick, o sea, como el diminutivo de Rick. Ajá. ¿Cómo se dice a los Rick? Ajá. Ah, sí, apellido Sánchez. Es latino. Pues sí, ¿no? Ay, tienes que verlo, en serio está genial. Para poder platicar de una escena que me dio mucha risa. Yo lo encontré en Facebook, te lo puedo mandar, pero está en español. Fuimos a Aqua por un ratito y nos fuimos a Tijuana y andamos comiendo un montón de comida chatarra y ya no vamos a ir a casa. Llegué a la casa como a las 5. Y luego me quedé un ratito dormida en la sala y... con Kai y su esposo, pero ya les llamé como a la 9 y les dije, no quieren venir, y ya estamos ya, ya es tarde. Y yo así, no, es que yo me quedé dormida, no le mandé mensaje. Y yo digo, no, ok, está bien. Y ya sacamos a los perros como a la 9 de la noche, y yo dije, ay, a ver si está bien, le voy a ver si está bien. Y yo dije, todo está cerrado. Vamos a volver. Que se acaban a las 11:40. Y a las 11 que terminaron la última llamada,
preguntamos que la última llamada para vegana y se va hasta las 11:40 y le digo, no, dice que te vas a la casa, te cambias, y si te cambias, dejamos a los perros y regresamos. Y como el lugar está como a una hora de la casa, pues fuimos a la casa, nos cambiamos y bajamos como a las 10:30 de la noche, tenemos una bebida, teníamos otra bebida, ya cerraron el bar y ya estaban así como que ya la última llamada ya tenemos que ir. Y había otro bar como a unas 3 calles que nunca habíamos ido juntos y había una vez un amigo pero estaba cerrado. Y me dijo, vamos a ver si está abierto. Y llegamos allí, casi las 12 de la noche y estaba el padre todo lo que daba. Todos así como de aquí somos. Y estuvimos ahí un buen rato y ya después tuvimos bastante euros y como que ya vamos a la casa. Y íbamos caminando a la casa y en este barecito que es nada más para veterans, para puros veteranos, y es de los que estuvieron en la guerra, o en el army, o en el navy, o whatever. Wow, yo se aventó una buena, Y es para entrar como un poquito diferente, es una puerta que parece una prisión, nadie se está curado. Pero entramos ahí con mucha cerveza porque un muchacho nos, un señor nos invitó, tiene que ser el medio para entrar. Dice, ah, yo pensé que se perdón para que entre, como que se me quedó. Entramos con una cerveza y nos quedamos ahí esta tarde. Y te tengo que enseñar un video súper gracioso de cuando llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa estábamos bastante considerablemente. Este es el bar, me está tomando una foto. Pero esta es la puerta que tengo que tener que ir. Este es un amigo de bar que nos dice ahí un tipo ebrio que encontramos en el bar. Ok. Este es el último video, estábamos súper ebrios en la noche. También. Cuando llegamos a la casa, súper rico. Porque lo estábamos montando y dije, ay, pues sí salieron y me han invitado. Y yo pues te llamé, te dije, ¿quieren hacer algo? Y ella, sí que lo lleva tarde. Y yo, si no, pero ¿cómo fue el 10 de la noche? Y eso me iba a quedar bien. Sacamos el video. Ok. Y ya, pero es que no me invitaron. Y me estoy diciendo que extraño a los bares, que sería súper divertido los videos que me mandaste. Porque en el bar había una novia y estaba todo el party de la novia y había un montón de gente. No, hubiera estado, estaba detrás del tío de novia y todo puesto. Vamos, 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 vamos. Come on, Jim, come on. Ah, vamos, chicos. ¡Woo! ¡Ea! El eco. Me pregunto si sí les agradará que gritemos. ¿No? ¿No? Un huésped me llamó y estuvo en el teléfono como por 15 minutos explicándome lo importante que era su motocicleta, cómo quería darme muchos clientes, pero que ocupaba que su motocicleta se estacionara en un lugar seguro. Y digo, es que si no quieres estacionar en la entrada, como nada, me temo que si te quieres cancelar tu reservación. No permite el acceso a ese tipo de motocicletas. Bien, pero es que vamos a ser juntos, estamos hablando con la bicicleta y somos parejas. Y yo sí le digo, es que no hay nada que yo pueda hacer. Es una comunidad cerrada y lamentablemente. Es que no entiendes, es muy loco. Es que como que es que no entiendes, ¿qué quieres que yo haga? Monta una casa con gas, si la quieres meter.
le dijiste que es muy seguro en la comunidad. Le estoy explicando, la seguridad tiene 24-7, y luego me dice, ¿es un estacionamiento público o es un libre? Es un estacionamiento justo dentro de la comunidad. Entras y está la camioneta de seguridad, literalmente escribiéndole todo. Y yo, entras la camioneta de seguridad y te piden que la gente de estacionar justo frente a la puerta de seguridad. Y él así como que, ¿pero es un seguridad de seguridad? ¿Qué? ¿Ok? Y yo que tanto me hace sentir seguro. Se llama Dani y llega el 9 de julio al apartamento. ¿Y qué dijo al final? ¿Sí o no? Pues ya que. Ya que. Nada más dice que va a ver si reserva de nuevo para septiembre, que me iba a llamar. Y yo así como. Pero bueno, que... tienes aparte de que conseguir. Es que dice que son un grupo de bikers. Y dice, es que lo. Te puedo recomendar a todos los bikers, un lugar está seguro. Y yo así como. Entonces, ¿no? Toma, su lugar, que quieren su bebé. Que la casa lo quieren, ¿verdad? ¡Ama! Me lo imagino como un vato grandote con un chaleco de piel diciendo ¡Sí, bebé! ¿No te lo imaginas así? Como un rockstar grandote así como pero ese teléfono ¡Oh my God! ¿Vieron el mensaje que nos mandaron el sábado? ¿De qué? Como a medianoche casi. ¿Cómo cambia la velocidad? ¿Tú estás tonto? ¿Tú estás tonto? ¿Tú estás tonto? Abran la ventana, ¿qué pedo? Y yo así como que... Me dice Richard, Richard, porque yo nunca conté. ¿En serio? ¿Te digo eso? Sí. Me dice Richard, ni lo conté. No me dice, no te pagan lo suficiente con el padre. ¿Cómo me está? ¿Y a esta hora qué onda? Andábamos de par y andábamos medio ebrios y el mensaje venía. Y dice que tiene el teléfono. No le compré. ¿Cómo hago si quiero que dé como 80 revoluciones por minuto? ¿Cómo le pongo la hora al microondas? La hora del microondas sí que pasaron de lanza. Si ¿Y en algún momento apareció el otro control remoto? Ya no apareció, y yo creo que se lo llevaron porque sí. No está en ningún lado. Es que yo nosotros sabíamos que había dos y los estuvimos buscando. Pero ya no quise pelear, ya no. ¿Qué le puede decir con esta palabra contra la de ella? Ratera. Y la verdad que no están peleando por estas y los cachorros en la cámara. Ya sé, y luego le digo, pero aquí está. Y ellos, ay, qué niña bonita, ya le pregunté. También descarados a la bestia. Fue mi abuelita. No se me va a olvidar eso de fue mi abuelita. ¿Cómo que te va a olvidar lo que llevas? A mí una vez sí me gustó mucho una cobija de un Airbnb y les mandé un mensaje y la compramos. Ah, pero eso es diferente. En Cancún, recuerdo. Y andábamos cargando nuestra cobija por todas partes en el aeropuerto. Pero la compraste, sí, diferente, no te la llevaste así nada más. Y compraste tu cobija. Sí, estaba en la cama de la cobija. De hecho, no es muy colorida. Tiene como una mandala. ¿Es la morada de que tiene muchos colores? Tiene como mandalitas. Ajá, la dejaste una vez en la casa cuando te llevaste a los perros y ahí está. Ah, ok, qué okay, bueno, me dijo que la había perdido. No, pues ya la perdí. Tu cobija me la vendieron cara. ¿Cómo cuánto? ¡Ay, qué cute! La traje así, como si tuviera una pinche mamá. La hice bolas y le puse un cordoncito al alrededor y se veía como una bolita. ¿No te dijeron algo? Ya me dijiste. Gente lleva al mundo. ¿Qué?
se hizo el intento, que es lo que importa. ¿De qué? De meterlo. ¿Quién? ¿Se llama así? Ya me decís, ya. Ya me decís, con la cámara diciendo que